Hola, yo soy Ulises López, un artesano ceramista de la Serena, que tengo ya hace como 35 años, yo creo, de oficio en esto del arte de la cerámica. Bueno, yo empecé en este hermoso oficio en mi juventud con amigos, movidos principalmente por la inquietud del trabajo artesanal, de explorar materias primas, también con profesores de la Universidad de La Serena que nos apoyaron bastante. Y aprovechando también lo rico que es nuestra región en lo que le decía antes, las materias primas. Y he dedicado prácticamente toda mi vida laboral, podría decirse, como ceramista, a reproducir, a difundir y a rescatar, también podría decirlo, la cerámica y la cultura de nuestros pueblos originarios, principalmente lo que es la cultura de Aíta. También, bueno, también ánimas y molle. Bueno, para realizar este trabajo, en este momento estoy haciendo un jarro pato. También se es conocida como un jarro pato, que es una de las piezas como icónicas de la cultura de Aíta. Cuando estoy en exposición, en feria, la gente, los niños principalmente lo ven y lo identifican inmediatamente con el jarro pato. Y claro, la forma se queda inmediatamente pegada en la memoria, que representa como un pato, pero es un personaje antropomorfo. Tiene un rostro que probablemente representa algún personaje. Bueno, en este momento estoy en la fase del rellenado del dibujo. Tiene diferente greca a ambos lados del. Tiene un rostro. Esta parte, por lo que he visto en algunas informaciones, representa un adorno que llevaban los ponchos. En la vestidura que se usaba, llevaban como un refuerzo en esa parte. Y acá otro diseño que es diferente. Y lleva un cuarto que es esta parte la parte de atrás. Bueno, esto ya, en este momento, como les decía, estoy en el rellenado. Esta parte ya la rellené. Me falta esta parte todavía. Y luego de eso, del terminado de pintar, hay una parte que es el bruñido, que es una parte que consiste en que el engobe es la pintura que usamos, que suponemos, y así está demostrado que es la pintura original que usaban los pueblos alfareros, agroalfareros, no solo de Chile, también Perú, México. Y una parte que es el bruñido, que consiste en con una piedra muy fina, deslizarla sobre la pintura para lograr que ésta se incorpore a la pieza, al barro, porque la pieza en este momento es barro, aún no está cocida. Y además de eso, darle un brillo tenue, un brillo suave. Ya logrado eso, la pieza está lista para dejarla secar y coserla. La cochura es una parte que. Sin cochura no hay cerámica, pues es consustancial a la palabra cerámica. Y acá yo tengo la pieza ya terminada, que es una que la tengo de mucho tiempo, que se me fracturó en el horno, por eso la guardo como muestra. Y esa es la pieza terminada, el jarro pato, que es la que todos identificamos como. No es que sea la más abundante, porque hay escudilla, hay barba, hay un montón de otras. Jarros de distintas formas, jarro zoomorfo, antropomorfo.
que son los que podemos ver en los museos. Bueno, como les contaba, para el trabajo del ceramista, nuestra región es bastante generosa. Yo acá les voy a mostrar algunos materiales que son los que uso en mi trabajo. Por ejemplo, esta es la arcilla que todos conocemos, que cuando uno va a los cerros, en las quebradas, que es la tierra roja esa. Está aquí, bueno, acá está mezclada con arenas, piedrecillas, que es como uno la encuentra en la naturaleza. También como parte de la materia prima está este otro material que también es una arcilla, pero que es rica en arena, tiene una arena finita que sirve como complemento de la otra, porque esta es muy plástica. Si la usáramos sola, es fácil que se pegue en las manos, que encoja demasiado. En cambio, esta con la arenilla que tiene nos facilita el trabajo para crear una pasta que es de bastante buena calidad para trabajar. Estos dos serían como la materia prima. Y para los colores, que son los engobes, yo tengo este material que lo uso como color blanco, que es caolín. El caolín lo voy a buscar acá cerca de La Serena, en un lugar que se llama Huachalalume. Y es una piedra blanda que es fácil molerla y aplicándola con agua, le doy el color blanco el color blanco de fondo que tienen las piezas. Y para los colores rojo y negro también tengo acá este que es un óxido de manganeso y el óxido de hierro que es el rojo. Y a esto le llamamos engobe. Engobe en el fondo es una arcilla mezclada con mezclada con un óxido. Por eso es un material cerámico que si uno lo somete a altas temperaturas, como es la cocción de la cerámica, que son fácil 850 grados, 900 grados Celsius, el óxido tiene la particularidad de que no pierde su color, sino que es un material cerámico que es resistente a las altas temperaturas. Bueno, para modelar, trabajar la pasta, también las herramientas que usamos son bien sencillas, por lo general de fabricación propia. Con trozos de madera, fabricamos nuestras estecas o espátulas, que son herramientas que nos sirven para modelar, retocar. También tenemos raspadores que lo hacemos de latón. Como pueden ver, son materiales bastante sencillos, cuchillo, una cucharita, cualquier cosa que se adapte uno lo adapta al trabajo. Bueno, y para la pintada son materiales, o sea, son pinceles comerciales. Siempre hay algunos de mejor calidad. Por ejemplo, yo para la pintura trato de tener un pincel como este, por ejemplo, que ese anaranjado que es de pelo de Marta, que porque tiene un pelo de mejor calidad, que es más resistente, más flexible. Y los otros son pinceles comerciales de pelo de camello, que se encuentran en cualquier librería. El bruñido, como les contaba, se utilizan piedras pulidas, suaves, que sean pulidas al tacto. Y son los antiguos ceramistas. De hecho, les voy a contar que en el sitio del Olivar, en el hallazgo del Olivar, hallazgo arqueológico muy importante, en algunas sepulturas se encontraron lo que probablemente era una ceramista con sus materiales de trabajo, sus piedras, sus espátulas y pocillos con colores. Bueno, ese trabajo es el que tratamos de rescatar.
tratando de, en lo posible, ceñirnos a la técnica ancestral. Obviamente utilizamos elementos contemporáneos, por ejemplo, ya no cocemos a leña, cocemos en horno eléctrico. Pero a veces, si las circunstancias lo piden, cocemos con leña y igual se da. Bueno, yo considero que a lo largo de mi experiencia como ceramista, creo que es un trabajo relevante el que hemos hecho por la razón de que aportamos de alguna forma al conocimiento que la gente, acercamos a la gente, al público, al público que, al turista, qué sé yo, al que visita nuestro taller. Le acercamos un poco de nuestra tan desconocida cultura precolombina. Y eso es algo que nos satisface siempre.